Esta noche nos encontramos con Darko, te enfrentas con los luchadores de la Arena Jalisco. Mira, te lo dije la vez pasada, sé que los luchadores de la Jalisco tienen muy buenos elementos. Esta semana, Bradley me dijo que quería una lucha super libre, no entiendo para qué trajo Maravilla Azteca para que estuviera metiendo a ayudarle. ¿Qué más momentos impresionantes donde veamos Maravilla Azteca metiéndose en la lucha, diciendo que era super libre, metiéndose con una silla? Tenía pendiente, sabe de la calidad de lucha que le puedo dar a Bradley nada más en un mano a mano. Y era lo que se trataba, era lo que él quería, enfrentarse un mano a mano, no sé para qué lo trajo, te repito. Si de veras quisiera algo en serio, se parara como los verdaderos hombres a enfrentarse uno contra uno. Con Maravilla Azteca se veía venir que Bradley iba a salir ganando en esta lucha, pero le generó problemas después de que Streamfly y Delirio llegaban a esta lucha. Como se lo dije a él, cree que no tenemos gente que nos respalde a nosotros. Así como ellos, en su arena, en su casa, ABN es una familia. Y aquí nunca estamos solos. Si alguien más quiere venir a enfrentarnos, adelante, estamos abiertos para cualquier persona. ¿Estás preparado para la verdugomanía, para cualquier rival o otro? Lo que se presente, hemos estado en pláticas con el promotor, nos ha dicho de varias opciones para esa fecha y sin ningún problema estamos preparados para lo que sea. Agradecemos sus palabras, Darko. Gracias a Dios por todo.